Jefe. Voleu fer pares sols? Podem passar-se els pares? Farem una... No, no, quedeu, que es quedin allà. I ella estava bé allà. Pues nada, yo voy a decir, bueno, lo primero de todo, que estoy encantada de poder estar aquí con todos vosotros y nada, que la verdad que estoy muy feliz por cómo ha salido todo esto, que la verdad que es un proceso muy duro, pero que realmente ha merecido la pena. Quiero dar las gracias a todo el equipo médico que conlleva todo esto, tanto enfermeras como a los cirujanos, pediatras, en fin, todo, porque la verdad que hacen un gran trabajo, con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad, y no sé. Estoy un poquillo nerviosa. Y nada, que muchísimas gracias a todo el equipo médico, de verdad, que ha sido todo especial. Muy bien. Es un trasplante complejo, ¿no? El total de las horas de ese trasplante, entre que empezamos la cirugía hasta que la acabamos, creo que fueron 21 horas que estuvimos en el quirófano. Obviamente nos íbamos sustituyendo, para llevar a cabo un trasplante muy complejo. ¿Cómo de complejo? Pues como los más complejos que hay, como puede ser pues un trasplante de cara, con la diferencia de que aquí jugamos como al rojo y al negro, o funciona o no funciona, no es que un trozo vaya y un trozo no. A nosotros nos ha devuelto mucho como cirujano de trasplante, porque eso, aparte de que tengamos un crío ahora, este gran Jesús que tenemos, nos va a ayudar a trasplantar a niños más pequeños. Nosotros ya hace unos años bajamos de 15 los kilos para poder trasplantar un niño y ahora nos vemos con ánimo de trasplantar niños de 10 kilos, que serán niños que nacerán más sanos, que crecerán, que se desarrollarán también intelectualmente de una forma correcta. Por tanto, también nos habéis dado mucho a nosotros, nos habéis devuelto muchísimo en todo eso. No es solo una historia técnica, es una historia de emoción, es una historia de pasión por lo que siempre hemos hecho. Hace unos meses, aquí, el doctor Campistol me juzgó para renovarme mi plaza de jefe de servicio. Tuve suerte y me la renovaron. Y entonces me dijo, ¿y tú de dónde sacas todavía las ganas? Pues las saco de ver a gente como vosotros, felices por tener a ese niño en el mundo.